¿Qué rollo, plebes? Bienvenidos al video que me estuvieron pidiendo. Realmente no estaba seguro de si hacer un video de, en específico de la Copa Voladora, pero aquí lo tenemos porque bastantes me lo pidieron, porque muchos realmente no saben qué llevar. Así que este es el equipo que yo voy a estar utilizando. Va a constar de Emolga, Altaria y Aerodactyl. Como saben, Aerodactyl es el rey de la copa, así que yo creo que sí o sí lo tienes que llevar. Es un Poké que le gana al 90%, si no es que más, de los Pokémon. Y los Pokémon, la mayoría van a estar utilizados específicamente para conteriar a Aerodactyl, así que por eso lo voy a estar llevando. Altaria, yo pienso que es el mejor cambio seguro de la copa, ya que no creo ver Togekiss, si acaso es que llegas a verlo. Y un muy buen Altaria puede llegarle a ganar a Aerodactyl, así que tomen en cuenta eso. Y Emolga, me parece muy interesante, de hecho me acabo de hacer el Emolga, no es de los mejores IVs, pero creo que era el único que tenía, me lo pasó un amigo. Así que voy a estar utilizando ese, le di los caramelos raros y le puse los polos. No lo estaré usando con doble ataque ni Aerodactyl porque no creo que sea necesario. Además, acabamos de tener la noticia que en la noche Go Battle Night de los 100 combates de los 25 sets va a estar disponible tanto la Copa Volador como la Copa normal que esté en turno, que en esta ocasión va a ser la Great, la Super, la Liga 1500. Así que van a poder jugar ambas ligas. Yo les recomiendo que jueguen ambas, la verdad. ¿Por qué? Porque son muchos, muchos combates, son 6 horas. Muchas veces tardan mucho los combates, la Copa Volador se me hace un poquito más rápida, así que pueden llegar a terminar sus combates antes. Así que sí les recomiendo ahí que mínimo jueguen un poquito de la Copa Voladora para que tengan un poco más de wins, un poco más de posibilidad de sumar victorias. Recuerden que ahorita necesitamos sumar victorias, no es tanto el ganar siempre positivo, es más sumar victorias. Así que tomen en cuenta eso. Y por aquí les estaré dejando, les estuve dejando un videito de cómo tengo los IVs de mis pokés y los ataques. Y también les estaré dejando aquí una infografía de PvPoke de los equipos, de los mejores equipos, de los equipos más balanceados que se estuvieron usando en el método de entrenamiento de PvPoke, así como algunas opciones y para que vean ahí si tienen eso. Y este equipo va a ser un poquito débil a Gligar y Gliscor, como podrán ver. No va tanto Aerodactyl como Emolga pierden porque su tipo tierra hace que resista el tipo eléctrico y que resista el tipo roca. Sí, que el tipo roca es solamente neutral, pero el tipo eléctrico sigue siendo resistido por uno. Así que es un Pokémon que puede dar bastante problema a este equipo, pero realmente no pienso verlo tanto. Así que unas por otras, realmente no hay un equipo súper súper top en la Liga Volador. Es más bien como tienes que tener un poquito de suerte, a lo mejor jugar bien con los básicos, hacer el más daño posible, intentar que te quede un Pokémon. A lo mejor Aerodactyl con los escudos es simplemente casi invencible, vas a tener que bajarlo a básicos, así que tomen en cuenta eso. Recuerden que muchas veces es preferible no tirar cargados cuando tu oponente tiene los dos escudos, si es que no vas a llegar a un tercer cargado. Esto con el fin de evitar que tu oponente te dé básicos extra. Así que vamos a ver. ¿Y ustedes qué planean hacer para la Go Battle Night? ¿Piensan jugar todos de Super, de la normal, de Open? ¿Piensan jugar un poco de Copa Voladora? A mí se me hace bastante interesante y es un giro bastante bueno para lo que vemos normalmente. Como saben, no va a haber Azumarill, no va a haber Stomps Galar. Obviamente vamos a ver Altaria, vamos a ver Scaramouche y Pokés, que son sumamente meta. Pero lo vamos a ver en un entorno un tanto diferente, donde Altaria no es el rey, Scaramouche no es el rey dominante. Así que podría ser un buen giro, como les digo. Así que aprovechen esto, intenten sumar la mayor cantidad de victorias posibles. Y estos combates los hice con algunos miembros míos y Patreon, así que si quieren combatir conmigo, si quieren estar en contacto directo, si quieren un poco de análisis de PvP, de coaching, no duden en acudir. Recuerden que el link siempre está en la descripción, igual a todas mis redes sociales, así que no duden en si necesitan algo, ya saben que aquí estamos. Y bueno, nuevamente, ¿qué picks van a utilizar ustedes? Se me hace una copa, como les digo, sumamente rápida, donde todo se puede seguir en un cargado, en un básico, en
Muchas veces yo creo que vas a terminar farmeando el poke sin utilizar escudos, porque a veces el daño de base puede ser mucho mayor al daño que puede hacer un ataque cargado, más si tu oponente tiene escudos y sabes que lo va a utilizar. Pero bueno. Cuéntame también cómo les ha ido en Go Battle League. Ya están en rango 7, ya están en rango 8. Esperamos poder llegar a rango 9 en estos días porque sí son bastantes combates. Así que va a ser bastante interesante cómo nos va a poner los puntos. Recuerden que hasta llegar a rango 9 no vas a saber los puntos que tienes tu Elo o tu MMR, como le dicen en algunos juegos. Aquí decimos tu rating o tu puntaje. Esperemos todos estar arriba de 2500, pero yo creo que sí va a fluctuar igual que las temporadas pasadas entre 2200, 2300, hasta gente que va a llegar hasta 2600, 2700. Así que vamos a ver, recuerden que el verdadero progreso de Go Battle League es en las semanas finales, donde casi siempre aumentan los puntos que ganas por victorias, por sets positivos. Así que mucha gente yo creo que se va a esperar a esa última semana, va a llegar a rango 9 y se va a esperar a esa última semana donde regresen todas las ligas, jugar Master Premier o Master Normal para ver qué tanto puede llegar a subir. Pero veamos qué nos depara Niantic en esta ocasión. Y recuerden que acaba de comenzar el evento de Mega Amistad, me parece que es, donde están saliendo Snorlax, Lapras, Hitmonchan, Hitmonlee, Arbok, Mantine, varios Pokémon bastante útiles para PvP. Así que recuerden aprovechar eso, recuerden aprovechar la mayor cantidad de eventos posibles. Esto para que su repertorio de PvP sea lo más amplio posible. También recuerden que ya inició o va a iniciar la temporada competitiva de Silph League con la Copa Amanecer. Recuerden que si quieren videos de la Copa Amanecer, háganos saber en los comentarios. Es una copa temática con equipos y con tipos restrictivos, también algunos baneos, lo cual es bastante divertida y bastante más amigable que lo que es Go Battle League, ya que puedes ver el equipo de 6, pueden ver tu equipo de 6 y de esos 6 juegas con 3 Pokémon al mejor de 3. Así que es bastante divertida realmente. Me gusta un poco más que GBL. Ya saben que GBL tiene lo suyo, pero Silph yo creo que fue lo que introdujo a muchas personas al Pokémon Go de PvP competitivo. Bueno, aquí nuestro buen amigo Emolga. Carga bastante rápido, Molga me sorprendió y para ser tan pequeño aguanta bastante bien. Obviamente contra el Dactil no va a estar aguantando súper bien porque esos ataques tipo roca son súper efectivos, pero igual el ataque tipo eléctrico carga muy 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 rápido ese chispazo, y con Impacto Trueno, que también lo tiene Zapdos, carga muy bien. Así que díganme qué equipo van a utilizar ustedes, y este va a ser mi equipo para el juego de valor. Deseenme éxito y nos vemos hasta la próxima.